Pues la verdad, ahora sí que vamos enfilados, ¿no? Después del Centroamericano Mayagüez, vino lo del Panamericano, Prepanamericano en Guadalajara, que fue clasificatorio para lo que va a ser el Panamericano Oficial 2011. En ese, pues realmente no tuvimos participación, debido a que yo pedí a la federación, más que nada, a la técnica de federación, que nos diera un espacio porque habíamos venido compitiendo con mucha continuidad y había que hacer una pausa para hacer unos cambios, unos ajustes en la rutina e incrementar el nivel de dificultad porque necesitamos mejores notas, ¿no? Las calificaciones se enriquecen con elementos de mayor dificultad en algunos de los aparatos y los teníamos ahí pendientes y no los podíamos involucrar hasta no tener una pausa y esta pausa del prepanamericano pues nos dio esa oportunidad, ¿no? Pues ahora sí que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, tenemos lo que viene siendo el Campeonato del Mundo en Rotterdam, Holanda. Realmente está fuerte, es la primera oportunidad o la primera vez que tenemos la presencia en un Campeonato del Mundo, tanto Alexa como yo. Yo creo que cada uno de los eventos en los que hemos estado ha sido de experiencia nueva y la verdad creo que no nos hemos visto ni uno ni otro como novatos de verdad. Lo hemos ido asimilando muy bien, lo hemos ido aceptando con la responsabilidad que merece. En el último evento yo no pude acompañar a Alexa a Centroamericanos, pero previamente tuvimos pues un entrenamiento cerrado aquí en nuestra comunidad de Mexicali. Fuimos a Monterrey a ser parte del equipo en un control que se llevó a cabo. Y de ahí pues ya le di la bendición y se fue pues realmente con lo que viene siendo la parte psicológica muy bien establecida y hubo una felicitación por parte de los técnicos que había cumplido bastante bien, ¿no? Y el resultado pues habla por sí mismo, un segundo lugar en la prueba de salto, una medalla importante para nosotros, para ella y obviamente también para el equipo que logra quedar en primer lugar por equipos en Centroamérica. Y ahora llega el reconocimiento para tu trabajo, para lo que estás haciendo. Sí, la federación pienso yo pues que ya de alguna manera está considerando el esfuerzo que estamos haciendo, está valorando pues el trabajo técnico que se ha aplicado y tengo la invitación por parte ya de la Federación Mexicana a integrarme con el equipo mexicano a participar en este campeonato del mundo. ¿Qué representa para ti? ¿Cómo te llega esta noticia? No, pues la verdad, bastante bien. Espero, pues es una responsabilidad más grande. Ojalá estén pensando para mí, para ya incorporarme formalmente al calendario fuerte, que es lo que sigue de 2 años, ¿no? Primero el año 2011, que es el Panamericano oficial, y 2012 los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué viene enseguida de eso, ¿no? ¿Para ti qué representa esto? Pues para mí personalmente es un gran logro, ¿no? Me responsabiliza aún más a prepararme, a saber de que sí tengo que buscar otras formas de preparación, un nivel de fogueo internacional, estudiar un poco más a fondo lo que es el código internacional, el código de la FIG, inclusive dominar otro idioma, de alguna manera uno se defiende, ¿no? Pero hay que meterse de lleno al dominio de otro lenguaje, más que nada el inglés, y prepararnos técnicamente. Adquirir un mayor conocimiento en cuanto a la preparación física, aspectos técnicos, que sean útiles para Alexa y lo que vienen siendo futuras generaciones, ¿no? ¿Qué conlleva, qué viene al integrarte con entrenar una selección nacional? Pues compartir con los entrenadores que ya están, ¿no? Y yo siento ahorita que sí nos deja una responsabilidad tremenda. El entrenador de Monterrey pues ya ha venido haciendo mucho esfuerzo durante años. Estando en Brasil, ahí platicamos, tuvimos la oportunidad de compartir. Y me decía, de alguna manera me lo decía bromeando, ¿no? No te desesperes, creo que ya te va a tocar. El día de mañana, hablando de una fecha cercana en años, dice, ya vas a estar dentro. Es una responsabilidad tremenda, hay que cumplir con una serie de requisitos. Es muy bonito porque pues realmente tienes la cabeza de lo que la gimnasia representa y pues me siento bastante orgulloso pues independientemente de los logros que hemos tenido anteriormente, ¿no? Este viene siendo una escala más que te compromete pues a dar lo mejor de ti, ¿no?
Lo venía buscando, lo platiqué en la administración pasada con la dirección de la escuela, ya que hubo una oportunidad de maestría, la cual la puse en la balanza, se cumplían fechas en las que arrancaba una y otra cuestión, participación internacional y el inicio de una maestría. Y pues lo puse en la balanza, lo propuse que me interesaba hacer carrera como entrenador. Estoy interesado en darle seguimiento a esta carrera. Esto pues me va a desligar de muchas responsabilidades. Más adelante tengo que verlo con seriedad con la nueva administración o la nueva dirección de la escuela y ver qué oportunidades tengo en el estado ya planteados que volteen pues a ver que sí estamos trabajando, que lo que se requiere no es traer extranjeros, sino capacitar a la gente que tenemos ya en nuestra comunidad y darle la oportunidad de que se salga adelante, ¿no? ¿Qué cambios vendrán para ti? Pues vienen cambios como hay tiempos en los que hay que salir fuera del país, hay que salir a mayor capacitación, hay que involucrarse con el proyecto que se tenga dentro del estado, ver y ser partícipe del desarrollo del alto rendimiento en el estado. Viene un centro de alto rendimiento que se va a construir en la ciudad de Tijuana oficialmente, es un centro muy grande y creo que es una gran oportunidad a lo mejor en el futuro formar parte de ese proyecto, ¿no? ¿Desearíamos a ver a Eduardo Valdés fuera del centro Cimarrón? Pues pudiera ser posible porque cada vez sientes como que, híjole, el espacio ya no es el que tienes que tener para un desarrollo de alto rendimiento. Sigues con la escuelita, sigues con el proyecto de detección de talentos, eso no va a cambiar, pero sí te lleva el que los atletas mismos te van empujando a tener que ir a otros lugares a desarrollarte, ¿no? No puedes estar encerrado todo el tiempo aquí. Claro que los medios, si los tienes, las condiciones, pudieras pugnar porque consideran a lo mejor un centro de alto rendimiento como una de las ramificaciones de lo que ya se tiene en el proyecto y desarrollar lo que tuviéramos la oportunidad de desarrollarlo aquí mismo. Pero eso es lo que involucra, ¿no? ¿Cierras un ciclo y abres otro? Cierro uno y empieza otro. La verdad es sorprendente, o sea, como que no te cae y estás entre que sí y que no, pero vas viendo que cada vez es una realidad. Sí, es una realidad a la que tienes que ir afrontando y no hay vuelta de hoja. Sí empiezas una nueva proyección de vida. Y pues ojalá y esto represente en todos los sentidos, ¿no? En lo económico, en lo social, en la parte académica, que en lo que puedas colaborar, porque sí se requiere esa participación con nuevas generaciones de entrenadores que se perfilen a hacer este trabajo. Que ahorita yo lo veo como que, wow, un mundial, pero empecé con las Olimpiadas, campeonatos nacionales, copas, aquí en la región y dándole hasta llegar a encontrar un talento, ¿no? Has iniciado desde abajo y hoy estás a punto de estar en las grandes ligas. ¿Te presiona? ¿Te cambia la vida? No, porque yo creo que he venido asumiendo cada uno de ellos. Me ha ido cayendo en el momento que yo mismo estoy madurando como persona, como entrenador y siento que podemos llegar. E inclusive he comparado, pues, y siempre digo, ¿no? México sí puede. O sea, yo veo, he estado cerca de los rusos, de China, que tienen una alta escuela muy desarrollada y con un poquito, como te digo, de mayor fogueo internacional, podemos estar haciendo lo mismo que ellos. El profe Carmona le apostaba al talento local, se generó Denis, ahora te generas tú, eres lo crucial, profe Carmona. Claro, es una consecuencia, o sea, yo siempre también lo he manejado. Nuestra escuela es Carmona Valenzuela, o sea, él nos heredó este programa. Denis surgió del programa que estamos llevando a cabo en este centro. Lo he manejado ante la asociación, lo he manejado ante las autoridades del estado y le digo que es un proceso que no ha cambiado, que estamos las personas que iniciamos con el programa de desarrollo de Denis, que Denis es producto Cachanilla, es producto OBC, es producto de Mexicali, es producto de los entrenadores que estamos aquí y que realmente se sentaron bien las bases. Y estamos trabajando con ese enfoque. La detección cada vez ha sido más depurada. El programa es en el estado, me puedo jactar que es el más enriquecido. Ya lo he monitoreado. Y creo que sí tenemos mucha capacidad de talentos aquí. Y lo otro es un personal que le da un seguimiento. O sea, yo para mí estoy casado con la camiseta cimarrona desde toda la vida, ¿no?
defiendo a la institución donde voy. Trato de ponerme siempre una camiseta cimarrona, aunque la institución o el país me diga que tenga que llevar la camiseta de México. Siempre en mi maleta va una de cimarrones, porque pues es donde me he forjado toda la vida, ¿no? ¿Cómo es que hace legal? Pues yo creo que era el caminito este, ¿no? La pauta. Y lo otro, pues tiene mucho que ver el atleta. El atleta, encontrar, como dicen, un garbanzo de libra, e irlo llevando, irlo conduciendo, creo que creces conjuntamente con él. Cada generación de gimnastas que antecedieron a Alexa o a Denise, como Nereida Landeros, en el caso de antes de Denise, Claudia Núñez, colaboraron mucho para que uno se fuera formando. Surge Denise, viene Jenny Barra, vienen otras gimnastas que llegaron a nivel nacional y algunas a nivel internacional, como Xochitl López, Carla Martínez Cuevas, que también participó, fue campeona de salto. Entonces te van dejando una escuelita de todo, ¿no? Madurez para el trato, en la parte de la psicología, del manejo, de la teoría del entrenamiento, y ahí te vas involucrando, entonces vas afinando los detalles. Entonces sí te va dando una madurez de pensamiento y de fortalecimiento en lo que viene siendo un plan de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para Eduardo Valenzuela? Pues seguir adelante con el proyecto, sacar hasta donde ojalá y sí nos acerquemos lo más que se pueda a los clasificatorios para Juegos Olímpicos. Si no, yo no descarto el otro camino que se abre, que es Brasil 2016, porque por la edad misma que tiene Alexa, y si la cuidamos con el detalle que debe ser, con los cuidados que debe tener un atleta de ese nivel, podemos llegar al siguiente ciclo olímpico con mucha facilidad. Sería la oportunidad nuevamente de tener un cimarrón en una olimpiada. Un cimarrón, pero ahora sí como líder, ¿eh? Ya como líder. Mi visión es que para el 2016 Alexa puede ser la líder de la gimnasia en el país. Este torneo va dirigido a lo que es la Liga Municipal de Baloncesto de Mexicali, la cual tiene ahorita muchos dificultades para poder hacer la liga, o ya sea en lo que es organización y lo que es instalaciones para jugar. Después del terremoto, con lo que fue las canchas quedaron dañadas y todo eso, estamos ahorita uniéndonos y haciendo un consejo de que lo va a presidir el ingeniero Alan Dennis, donde vamos a estar, bueno, me llamó para hacer este trabajo y vamos a estar como coordinadores tratando de trabajar junto a este consejo que se va a hacer, consejo de apoyo para el básquetbol y la Liga Municipal de Baloncesto, la cual ahorita lo que estamos haciendo es juntarnos, tratar de hacerlo juntos y arrancar el primer torneo invitacional que se va a llamar Grupo AXA, SADCB, se va a llamar el primer torneo, donde es un torneo invitacional, donde ahorita, ya que nos juntamos con estos muchachos, que es el señor Lorenzo Alba y Ramón Alcalá, una de las cosas que vemos es la falta de motivación de los niños, donde no, a veces no se terminan los torneos, o si se terminan, bueno, no hay una motivación por qué ganar, ¿no? Entonces ahorita lo que ya estamos haciendo, ya tenemos en nuestras manos, ahorita son 50 lugares para un juego de la NBA, donde van a jugar los Clippers contra el equipo de Charlotte, donde viene Eduardo Nájera, y también estamos ahí en pláticas con él para que pueda estar un ratito ahí, convivir con los niños después del juego. Y bueno, pues es un premio que yo creo que todos los niños lo van a tratar de buscar. Ya hay un aliciente por qué ganar, por qué seguir, por qué entrenar. Antes aquí en Mexicali entrenaban y no había algún premio, no había torneos, pues se hacían, se cancelaban juegos, había muchos juegos por default. Y ahora con el ingeniero Denis nos estamos juntando con la UABC, donde entra en este momento la UABC a ayudar, apoyar al deporte de aquí de Mexicali. Ahora sí, la liga municipal no lleva sueldo, no hay dinero de por medio, es amor a la camiseta, entonces estamos ahí uniendo a las gentes que nos quieran ayudar.
el licenciado Edgar Alarcón se acercó con nosotros y igual va a apoyar con lo que son las instalaciones. Vamos a empezar con el torneo ahí en las instalaciones de la UABC, en las canchas. Y bueno, esto nos va a servir porque vamos a tener concentrados a todas las escuelas ahí. Va a haber familias, va a haber mucha actividad de básquetbol durante la semana, sábados y domingos. Y esto, pues bueno, viene a sacar adelante el equipo que las escuelas no pueden jugar. Mientras con la iniciativa privada vamos a estar arreglando lo que son las canchas, ¿no? Vamos a estar arreglando canchas ahí. ¿Qué edades, qué categorías, quién puede jugar? Mira, la Liga Municipal trae una convocatoria desde biberón, que son los niños casi de primero de primaria, hasta los niños grandotes, ¿no? Hasta masters, hasta veteranos y todo eso. Nosotros ahorita lo que estamos enfocándonos es desde primarias y secundarias nada más. Eso es lo que vamos a estar apoyando por lo pronto. Es un proyecto piloto. Si esto resulta, bueno, el próximo año, que es el torneo selectivo, lo seguiremos apoyando. Ahorita es de octubre a enero lo que vamos a arrancar con este torneo. Y bueno, es más que nada apoyar el básquetbol sin ningún beneficio aquí, buscar que la iniciativa privada se acerque a lo que tanto tiene olvidado, que es el básquetbol. ¿Cuál ha sido la reacción de los patrocinadores para apoyar el evento? Muy bien, fíjate, yo creo que mucha gente que se ha acercado, que nos hemos acercado con ellos a platicarles del proyecto de inicio, lo tomaron de muy buena manera, con el aspecto de apoyar, con el aspecto de tratar de venir y sumar y sacar el básquetbol. Ahorita, con el proyecto que hicimos de Soles de Mexicali, nos damos cuenta que no hay jugadores de Mexicali, no hay gente de Mexicali que esté exportando jugadores de aquí de Mexicali a la liga. La verdad, vienen de Sonora, vienen ahora sí del interior de la República, pero Mexicali ahorita no está dando nada de jugadores. Entonces, yo creo que si no empezamos desde los chiquitos, de los niños chicos, a empezar a apoyar el básquetbol, no se va a poder lograr hacer nada. Entonces, yo creo que esto es un proyecto a futuro, a poder después el niño que pase sus etapas, que tenga sus etapas de primaria, secundaria, todos los juveniles, olimpiadas, y pues qué mejor que lo van a poder tener en unas canchas de calidad como son las de la UABC. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de la Liga Municipal el hacer este torneo en conjunto? Bien, fíjate, yo creo que al principio pensábamos en el que no fueran a apoyar o el que no fueran a aceptarlo, pero no, yo creo que sí, es gente que quiere trabajar, es gente... Tenemos a veces malas ideas, malos comentarios de la gente, pero bueno, ya que te acercas y que te unes a la liga, te das cuenta que es gente que no tiene apoyo, gente que lo está haciendo de sus mismos recursos y nos quedamos cortos ante varias escuelas. Ahorita son alrededor de unas 20 escuelas que estamos convocando y bueno, para organizarlos, para tratar de hacer llamadas, mandar documentación y todo eso, se ocupa lo que es la administración, se ocupa lo que es el apoyo de la gente. Entonces, lo está tomando para bien y estamos firmando un acuerdo con el consejo, con la liga, para poder trabajar juntos, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Cuál expectativa para el torneo? Mira, la verdad ahorita está un poco mal acostumbrada la gente. Las inscripciones las hacen cuando las escuelas quieren entrar a participar. Ahorita lo que vamos a hacer es una prueba piloto donde vamos a darle orden a esto, vamos a poner una fecha límite para inscripción. El que no queda inscrito va a quedar fuera del torneo. ¿Por qué? Porque estamos buscando un premio. Ahora sí, el premio vale la pena, es un premio que ya invirtió la gente o los patrocinadores. Grupo AXA acaba de invertir en comprar esos boletos. Y yo creo que se merece que la gente que participe bien y no meter a medio torneo un equipo que va llegando y eso. Entonces yo creo que vamos a agarrarlo, lo que esperamos es que los niños se motiven, que quieran participar y que todo se haga ordenado y que no haya juegos por default, es una de nuestras metas, ¿no? Para informes y cualquier cosa. Sí, para informes está la Liga Municipal, que están ahorita, pues casi todas las escuelas tienen lo que son los teléfonos. Yo les voy a proporcionar el teléfono de lo que es el comité de apoyo, el consejo de apoyo que hicimos, que es el 686-105-0129, y el correo electrónico es rbk11, es rb de Vázquez, k de kilo, el número 11, @hotmail.com, y ahí vamos a estar, pueden mandar su información y también pueden las escuelas que nos están escuchando, hay muchas escuelas nuevas que a lo mejor no las tenemos ahorita en lo que es la base de datos, pueden mandar sus inscripciones y pues vamos a hacer una rueda de prensa también donde va a haber más información y ya para poder comenzar con este torneo la próxima semana, ¿no? ¿Algo más que agregar, Rob? Pues agradecer a la UABC el apoyo, nos están prometiendo mucho apoyo por los niños, tratar de sacar son los futuros estudiantes de la UABC, hay que ayudarlos con el deporte,
es una manera de disciplina para ellos y agradecerle nada más a la UABC, a la iniciativa privada, Grupo AXA, que nos está apoyando para poder sacar adelante este proyecto.